Y quería preguntarle el tema del cheque, ¿por dónde anda ese cheque volador? El cheque está, no, está en Buenos Aires, hay que ir a retirarlo al banco cada uno y ahí hay que dárselo al abogado y ver qué pasa, pero no. ¿Alguna otra novedad? ¿Pudiste hablar con alguien? No, no, hablé con los chicos del jurado, con el grupo. Así que nada, esperando, vamos a hablar con César Carosa a ver qué nos dice, porque esta es una época difícil, la gente está volviendo a Buenos Aires, no quiero encontrarnos, así que veremos la semana que viene. ¿Ves así como medio complicado el avance del Bailando 2018? Digo, por Marcelo, que tiene que haber una nueva empresa, una nueva productora, el tema del nombre, sabe para dónde va, buscar el piso donde se va a realizar el certamen. Se sigue hablando, de hecho yo estuve hablando con los chicos, de la producción se reunieron con Marcelo, ya está en marcha, ya hay listas de gente, ya hay posibles jurados, hay de todo. Algunos, viste, algunos colegas dicen que es más complicado, que teóricamente sale después del Mundial, que no es tan fácil que salga bailando. La idea es antes que el año pasado, empezar los primeros días de abril. Primera mano mi información. ¿Algún número que nos puedas decir? No, hombre, que me matan. Dale, me matan. ¿El fan de Wanda está? Ah, sí, de los jurados. No, pensé que me sea los jurados. Sí, sí. Jurado nuevo. Y hay lugar de que Pampita. Noelia, decían. ¿Eh? No. ¿Más grosso? ¿De jurado? Sí. Por supuesto. No me digas, ya sé que no puedes decir, pero ¿qué rubro? Tirá una ayudita. Actriz. ¿Fano? Ah, qué buena pregunta. Actriz, dije. Veamos. Gracias. Minuto a minuto. Te cuento un datito extra. Marcelo creo que dijo que se barajaban varios nombres. Uno insistente, porque sabemos cómo rindió, es La Bomba. ¿Se acuerdan cuando había hecho como un jurado optativo? Sí, lo pusieron en el banquito. Bueno, otro nombre que también ronda es Florencia Peña. También. Mira. Pero son algunos posibilidades que se hablan. Sí, ojo que Juan. Sí. También hay otra cuestión con los nombres, es el nombre de ex Showmatch, porque ya no se va a llamar. Sí, no se llama más Showmatch, tampoco Videomatch. No. Dicen que se va a llamar Showdance. Yo le pondría Tinelli Match. Tinelli Match. No está mal, ¿eh? Claro. Marce Match. Te digo, el año pasado vos le preguntabas a cualquier productor de Ideas del Sur sobre La Bomba y te decía, vos no sabés, aparece. ¿Cómo rinde? Y mide y se va. Mira, yo estaba en casa esa noche cuando la vi sentada como quinto jurado, dije, lo que debe estar. Claro, obviamente. Me fijé. Mide. El minuto a minuto se había ido para arriba. No, y La Bomba que. No, digo, La Bomba, el otro día nos dijo que volver al Bailando lo dudaba porque ella quiere volver a los shows. Quiere volver a cantar por el tema de la plata, lo que contó. No, pero una cosa es teatro. ¿Cómo le rinde? Bueno, ahora sí. Le dicen de ser jurado y hacen ¿no? de cabeza. Bueno, me dice César Carosa que cuando termina ahora la feria judicial, ellos van a actuar en consecuencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Con respecto a los cheques, porque él es el que mueve de determinadas maneras el grupo del jurado sacando a Pampita. Bueno, ya el sábado que viene es 3, así que ya en la semana se levanta la feria. Bueno, nos vamos a Freddy Villarreal porque parece que habló con Marcelo Tinelli. A ver. ¿Vuelve para vos? ¿Si vuelve Marcelo? Y yo creo que sí, a la tele. Sí, sí. Pero si la tele no puede no estar si no está Marcelo. No, va a volver. De alguna manera nadie se va a privar de tenerlo y albergarlo en su canal. Yo creo que. Y el mismo Marcelo. Es más, yo lo veo muy entusiasmado a él. Así que por lo que tuitea y todo. Y por lo que hemos hablado hace muy poquito tiempo. ¿Qué te dijo? De que íbamos a hacer algunas cosas. ¿Están en el Bailando 28? No sé si yo, pero algún personaje capaz que sí, no sé. ¿Todos los días? Bueno, sí, hay algo raro ahí que inventó. ¿Un personaje que lo vas a hacer siempre? Uno solo, sí, sí. ¿Conocido? No sé, espero que sí. ¿Vuelve de Figuretti? No sé. Mira con quién estoy, con el hermanito Ron Ron. Mi madre está allí, güey. ¿Qué cosa? Sí, no, es un lindo personaje que siempre dije que fue adorablemente detestable, porque adorable me dio muchas satisfacciones, pero viajé por todos lados y no podía ver a mi Flía y todo, pero tengo un lindo recuerdo, sobre todo de YouTube. Marcelo está tuiteando, viste que está en Disney y dice que teóricamente se va a hacer cargo de la deuda que tienen con el jurado. Sí. Buen gesto por Marcelo. Muy bien. Yo perdí porque no fui curado. Claro, dice, bueno, y las demás personas, bueno, le vendió la productora, tampoco se puede hacer cargo, o tendría que hacerse cargo, preguntan algunos. Lo que menos yo haría es cuestionarle nada a Marcelo ni nada. Siempre le ha puesto el lomo para que la cosa siga y que el show debe continuar y que no se note. Yo seguiré esperando y bueno, veré qué hago, qué sé yo, no sé. Yo laburé, qué sé yo.
tipo vivo. El tipo, sí. Pero ahí otro tipo vivo, güey. Gracias. Chao. Jurado. Jurado. En 10 pesos. Sí. Bueno, pobre, lo toman con humor, pero, sí, pero en realidad es muy injusto. Sí. Muy, pero muy. Dijo, bueno, perdí yo al no ser jurado, porque como Marcelo les había dicho que al jurado él se iba a encargar, claro, que si no venía el pago, él se iba a encargar de pagarles, bueno, él es una de las figuras que... Yo tengo fe que no ahora, pero quizás a mediados de año puedan recuperar ese dinero, tendría que ser no actualizado. Claro, sí, con la inflación. Yo creo que se va a solucionar.